Yo me acuerdo que la elección por la Facultad de Medicina se debió en especial porque no había matemática en el vestibular, como se dice en Brasil, ¿no? Entonces, esta fue, yo me acuerdo, la razón principal, porque yo tenía más dificultad con la matemática. Y eso, en eso ya hay una ironía, porque fui después a la epidemiología, pero esto es para más adelante. Entonces empecé la Facultad de Medicina en Porto Alegre y el primer año fue muy decepcionante. Y incluso me quedé, no sé si así que se dice, en el primer año fui reprobado. Y solamente una disciplina yo aprobé, que fue estadística en salud. Entonces yo siento que hay mucha ironía en las elecciones, además porque yo soy un aficionado por la ironía, para el bien y para el mal, y veo muchas ironías en la vida. Quizás cada persona sepa de las ironías de su vida. Pero, en fin. Entonces la elección por medicina fue por esta razón y fue duro hacer la facultad de medicina porque hay una especie de, no sé en castellano, lavaje cerebral para preparar uno para ser médico, como diría Quino, que hay un dibujo médico. Entonces, yo al final me quedé con una cuestión de cómo no ser médico, que era elegir entre huir para el psíquico, como psiquiatría, o huir para el social, que era hacer salud pública. Intenté la psiquiatría, pero no dejaron. Y fui para el lado de la salud pública, haciendo una residencia en salud comunitaria en Porto Alegre. Pero al final terminé alejándome de los pacientes, porque yo no conseguía tener una tranquilidad teniendo en cuenta la responsabilidad que uno tiene por una vida, ¿no? La enfermedad, por ahí va. No sé si contesté. Y después fuiste a hacer un posgrado también a Londres. Después de la residencia fui a hacer una maestría en medicina comunitaria en la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Y fue un año de aprender a ser un poquito más formal, y que los ingleses lo hacen bien, porque yo siempre veía un poco la ridiculez de todo, que es también una perversión mía, y porque me veo muy como un ironista y creo que la vida es, como he dicho, muy irónica. Y, en fin, entonces hice la maestría en 80 y creo que he tenido éxito en sobrevivir al clima inglés y a los ingleses. ¿Y por qué esa elección Londres, digamos, en el contexto de, digamos, de la diversidad de posibilidades de posgrado? ¿Qué fue lo que...? Es que en el momento yo me quedé con una cuestión de vivir en Río, donde yo nací, o continuar en Porto Alegre. Y una manera de resolver este dilema fue ir a Londres, ir a vivir en Londres por un año y
poco más. Y después vivir en Río, en la Fiocruz. Yo hice una selección que no era concurso, concurso, no sé, en castellano. Y fue una manera de tener un poco más de tranquilidad e intentar el contexto académico, pensando en el departamento que yo pertenecía, que era el departamento de epidemiología. Entonces, la idea era salir por el lado de la epidemiología, que también es otra ironía, que al final yo me he vuelto un crítico de cosas de la epidemiología, ¿no? De discursos epidemiológicos que ordenan la vida de las personas, el riesgo, y por ahí va. Tenía una disciplina de epidemiología, ¿no? De estadística, pero era una maestría en medicina comunitaria, ¿no? Entonces, planificación, en fin. Entonces, el camino fue un camino más o menos formal en términos de una, en fin, capacitación en medicina comunitaria que yo intenté, después de volver a Brasil, transformarme en un epidemiólogo, pero sin perder la ternura jamás. ¿Y cómo fue el acercamiento a la epidemiología? He perdido la ternura, porque yo tenía una dificultad con la matemática, pero el juego estadístico de la epidemiología empezó a molestarme un poco, y la manera como la epidemiología definía la naturaleza humana. Incluso tengo un artículo de joven de Cuadernos Públicos Sociales de Rosario, de los años 90 y algo, que se llamaba ¿Cuál es la idea de naturaleza humana para la epidemiología? Y el gran cambio fue cuando empecé a estudiar formalmente la psicoanálisis, final de los años 80. Entonces me alejé de la salud pública, de la epidemiología, e hice una formación teórica en psicoanálisis de 4 años. Intenté hacer una clínica psicoanalítica, pero tampoco funcionó. Entonces volví a la Escuela de Salud Pública con una condición teórica para hacer una crítica a la epidemiología, al riesgo, y empezó ahí la jornada a las estrellas. ¿Y la formación en psicoanálisis dónde la hiciste? Yo la hice en una institución lacaniana. ¿En Brasil? En Río. Ah, en Río. Que se llamaba Colegio Brasileño de Psicoanálisis, algo así. Escuela Brasileña de Psicoanálisis. ¿Y el doctorado fue posterior? El doctorado fue posterior. Fue 94, 3-4, cuando yo hice una crítica más, ya empezando este camino que se hace al caminar. Y ese camino, vos lo ves hasta ahora está como solitario. ¿Quiénes reconocerías vos como referentes, maestros, que te aportaron o que fueron coyunturales a un No sé si tan solitario, pero siempre se puede tener un placer solitario. Entonces, yo creo que fue el camino posible, dadas las contingencias y circunstancias. Yo tenía, por ejemplo, una interlocución con Omar, que también fue un psiquiatra, y había un grupo que Omar organizado años 90 y algo en Salvador, que incluso hacía una discusión de riesgo. Incluso estaba Juan Samaja,
que lo conocí ahí y se ha vuelto, yo diría, un amigo. Y estaba José Ricardo Aires y, en fin, había más gente que no me acuerde, sí. Y Juan Samaja en algún momento ha tenido una conversación con Hugo Spinelli, ¿conoces? Bueno, y ha dicho que yo existía y que yo podría publicar algo por Salud Colectiva o el libro de mi doctorado. Entonces las cosas empezaron a tener un sentido que creo que me ha hecho estar ahora aquí hablando con ustedes. Y yo soy muy, muy grato a Samaja, incluso fui de su tribunal de tesis, su banca de tesis, que es otra ironía. ¿Cómo es posible yo estar en la banca de Samaja? Pero fue un privilegio poder tener este lugar, mucho más por amistad a él y gratitud. ¿Cierto? Gratitud. Sí. Entonces, en fin. Ahora, yo creo que los caminos suelen ser solitarios, aunque hay gente que haga sus redes y los tráficos de influencia. Como yo, el único tráfico de influencia que yo creo que haga mismo es con ustedes. Entonces, a veces no tengo mucha habilidad para estos. Creo que son necesarios, en fin, pero al final, así es. ¿Y cómo se inscribe, no sabes, traes Brasil, Inglaterra, España, en tu proceso de formación? Digo, tres países, tres lenguas diferentes, culturas diferentes. Hay una música muy conocida en Brasil, que creo que Márcio la conoce, que es el samba do criolo doido, que es un compositor de sambas, de escuela de samba, que hace una mezcla histórica, absurda, y que creo que quizás Leloutier la harían también, esta historia absurda, que yo no sé explicar cómo se hace, pero es un poco el camino anárquico que uno hace, de acuerdo con las oportunidades, las situaciones. Entonces yo tenía un contacto con un profesor de España y pasó, ocurrió esto. Entonces tú a veces, si es posible, captura lo que te interesa y desecha lo que no sirve. O sea, hay que intentar controlar las casualidades, si es que eso es posible. Y las locuras también, los delirios. Yo he tenido mucha suerte, yo creo, porque yo podría en algún momento, no. Y siempre eso es posible. Hay una molestia de los saberes que están ahí, incluso los saberes salud colectiveros. Entonces, yo creo que he tenido suerte. Mi mujer, la conozco hace 25 años, ella ha dicho que tenía mucho miedo de lo que pudiera pasar con mi incapacidad de no ser crítico, que es algo que ya mi madre decía, que este chico es del contra.
Y es verdad. Si hay gobierno, soy contra. Pero no es solamente psicopatología de la vida cotidiana. Sí, con tropezos. No te llegó al encierro, sino. Sí. Podrías haber terminado encerrado. Sí, creo que sí. Creo que sí. No sé. Yo creo que la mezcla de ironía puede ser más aceptable si la proposición se presenta con la arrogancia que es muy común en el contexto académico. Yo creo que esto es el juego de vanidades. No que yo no tenga vanidad, pero yo al mismo tiempo tampoco a veces creo en las cosas que estoy diciendo o pensando. Pero yo creo que esto es algo que puede ser aceptable, creo yo. Pero tampoco me gusta me quedar hablando de mí mismo. Porque tampoco llevo en serio este lugar, aunque lo lleve. ¿Podés comentar un poco más de este grupo que vos dijiste que discutían con Naomar, con Samaja, con Aires, cuestiones relativas a la epidemiología, relativas a una crítica del concepto de riesgo, una cuestión epistemológica dentro de la epidemiología? Eso. ¿Tú estabas ahí? ¿Tú estabas ahí? No. Estaba ahí, sí, yo te conocí ahí. En el año 94 es eso. Creo que sí. Vos hiciste una conferencia que te invitó, creo que, en la materia. No, pero esto fue después, creo. ¿Fue después? Puede ser. Creo. Yo te conocí ahí en el IFTI. No, esto yo me acuerdo. 94, sí, eso yo me acuerdo. Una materia, sí. Barreto y Vilma Santana, y vos estuviste en una materia de teorías en salud. Sí, no, pero el evento creo que fue en 93. Fue antes. Creo. Sí, sí, no, yo sí. Yo estaba haciendo la maestría ahí. No, eso sí. Ahora, eso de sobre ese grupo y también la conexión, que puede no ser causal, ¿está bien? Y la conexión con el contexto de Brasil en ese momento. O desconexión. O desconexión. O desconexión. Sí, bueno, yo. Si me acuerdo bien, esto empezó con una financiación que Naomar ha obtenido junto con Moisés Goldbaum para un evento acerca de los temas que Naomar estaba estudiando, sus primeros libros, ¿no? La epidemiología sin números, y la epidemiología y la clínica. Sí. Y entonces fue, yo diría, casi que natural para el grupo de Naomar con Moisés. Creo que Ricardo Bruno también estaba ahí, Gina Ceresnia. Creo que había más gente. Bueno, entonces fue una situación circunstancial de haber un tráfego de influencia con La Plata, porque Moisés creo que era de CAPES o CNPq, digo qué, o Q, Q, CNPq, y fue un evento, yo creo que inventado por Naumar, que sería el primer de otros eventos que no hubo. Fue solamente este, que fue el primer y el último. Incluso yo hice una sugerencia de nombre para el evento que era Co-Risco. Co-Risco era el ayudante de Lampião, que es una figura conocida, el rey del cangazo, que era un bandido, ¿no? Con María Bonita, que es parte de la historia de los bandidos de Brasil. Y
Entonces yo en Aumar teníamos una broma cuando nos víamos después, que el corisco, corisco en portugués también es rayo. Uno no puede saber cuándo va a ocurrir el rayo. Entonces la posibilidad de encuentros era como un rayo. O sea, era imposible tener la previsión. Y por esta razón nunca ha pasado ningún encuentro más del corisco. Pero Brasil, creo que por esta razón, se ha vuelto el país del mundo que tiene más rayos, cayendo como una maldición por no haber los encuentros del corisco. De todas maneras, sí, en Brasil hay una discusión fuerte sobre el riesgo de la cual, digamos, el corisco, en alguna manera, generar una discusión. ¿Cómo ves esa discusión, digamos, cómo se inscribe? No, yo diría que esta discusión ya fue más fuerte. Fue. Fue. Pero es una impresión. No tengo ninguna evidencia epidemiológica, estadística, para presentar. Pero la sensación que tengo es que ya fue más fuerte esa discusión en términos críticos. Creo que la propia situación de la epidemiología social de Breil, Casa Cristina y algunos brasileños también se ha vuelto algo menos fuerte. Incluso si uno habla de epidemiología social, hoy es la epidemiología social más norteamericana, con Nancy Krieger y otras personas, ¿no? Claro que Breil continúa produciendo, pero ya no se habla de la epidemiología social como se hablaba. Y tampoco la crítica del riesgo, ¿no? Por ejemplo, José Ricardo creo que ha cambiado de temas, Dina también, Samaja se fue. Entonces yo creo que quizás un poco más paranoica mi observación es que el lugar de la crítica se ha vuelto menos sostenible. Hay menos posibilidades de ejercer la crítica en tiempos mucho más neoliberales, yo creo. Entonces, yo creo que hubo un cambio fuerte en políticos, económicos, sociales, que la crítica ha perdido un poco la fuerza que tenía en estos tiempos, ¿no? Creo que, yo pienso que las cosas han cambiado bastante. Incluso yo creo que ha cambiado la propia idea de salud colectiva. No sé exactamente para qué, pero creo que ha cambiado, en términos incluso de aceptación de un concepto más clásico de riesgo, y de las instituciones y de los métodos cada vez más productores de evidencias, o sea, una crítica conceptual de riesgo perde un poco el sentido en el momento que el riesgo se vuelve una categoría neoliberal. Una de las maneras de definir el neoliberalismo es el fundamentalismo del mercado, la responsabilización personal y el riesgo. O sea, el riesgo es un elemento importante para que las cosas caminen de la manera como caminan, creo yo. Entonces, la posibilidad de crítica se ha vuelto más complicada, pero permanece. Yo creo que debe permanecer. En fin, no sé si te he contestado. ¿Tomaste en algún momento una discusión fuerte con, digamos, la cuestión del riesgo en la epidemiología?
hoy, digamos, esa discusión te parece que sigue, digamos, en tu interés, es vigente, hoy es parte de eso de tus intereses de investigación, de reflexión, de crítica? ¿Te parece que hay posibilidades por ese lado? ¿Te parece que...? Mira, yo me siento más como, no sé si en castellano, un franco atirador. Entonces, yo no sé contestarte así en términos institucionales. Yo soy terco, teimoso. Yo soy terco, entonces ya hice tratamiento psicoanalítico, pero yo tengo dificultad de aceptar ciertos dogmas. Y creo que la idea de riesgo se ha vuelto un dogma cultural incluso, y que hace parte de una configuración generadora del miedo. Y creo que el miedo es una arma fundamental para hacer una gerencia de la gente en varios niveles. Entonces, hay que pensar el riesgo, especialmente en términos de algo que produce miedo en la gente. Y la gente con miedo se puede maniobrar un poco mejor. Estoy haciendo una lectura un poco paranoica, pero aunque yo no creo en los paranoicos, a verlos hay los. Y si pensás tu trayectoria hacia atrás, ahora, ¿vos dirías que hubieras acortado algún camino? ¿Hubieras, como que lo que uno ve es que llegaste muy a fondo en conocer la epidemiología para luego hacer una crítica de eso, o en el mismo momento? Yo no sé exactamente si conozco a fondo la epidemiología, y incluso porque ella ha cambiado un montón. Yo intenté participar, yo pertenezco a un departamento de epidemiología, y yo intenté participar con gente del departamento de algo que se llamaba, en inglés, Top Issues. Porque se llamaba así en Río, Top Issues en Epidemiología. Y con los múltiples desarrollos de una epidemiología que se ha vuelto mucho más instrumental, incluso con estrategias de algo que no era tan fuerte hace unas décadas, como por ejemplo la epidemiología de bases contrafactual, y que produce inferencia causal. Antes la inferencia causal no era algo dado por el método, era algo que tenía varios presupuestos, los presupuestos causales de Bradford Hill. Y eso ha cambiado. Y En términos sencillos, esta epidemiología contrafactual se ha vuelto una nueva vuelta del tornillo conservador, porque los temas que permiten estudio bajo esta óptica son temas bien articulados. Por ejemplo, el racismo no se puede estudiar bien, hay una palabra para eso, en fin, articulados, bien organizados. Y entonces, temas que no son tan organizados, esta técnica no se puede. Y mucho de modelaje. Entonces, hay un camino, por ejemplo, la complejidad, que era una tentativa de abrir un poco esta caja de herramientas, se ha cerrado otra vez con modelajes matemáticos. Entonces hay una
yo diría, una ampliación del fetichismo contable, del fetichismo numérico. Y esto es, yo diría, muy fuerte, pues es parte del espíritu de nuestra época que hace una especie de elogio cientificista de los métodos cuantitativos porque ellos van a producir las evidencias que son las verdades que tenemos que utilizar en todos los planes de gestión. Porque no se puede evaluar una gestión que no sea por números. Y ahí hay una trampa. Creo que los antropólogos entienden esto bien. Y entonces hay que defender los métodos cualitativos, pero esto es una lucha en gloria. En fin. ¿Vos dirías que hiciste un camino con un abordaje más cuantitativo, uno más cualitativo, o te parece...? No, yo solamente creo que he entendido un poco lo que pasó, porque yo creo que yo no hago nada de esto. Lo que yo hago es algo que no produce evidencias, que son ensayos. Ajá. Ensayos, ensayos. Sí. Ensayos y equívocos. Porque hay un dicho, ensayos y errores. Sí. Entonces yo hago los dos al mismo tiempo. Entonces, es una manera de intentar producir algo que salga un poco de las dictaduras del método. Y vale para los dos, porque intentar defender lo cualitativo en relación al cuantitativo es muy duro, muy difícil. Aunque yo vea con más simpatía el cualitativo, pero lo que puede pasar es los triángulos. Y los triángulos son muy peligrosos en varios niveles. Entonces, es como si fuera una generosidad de los cuantitativistas de hacer la triangulación de métodos como para amplificar el conocimiento, y a veces yo creo que hay una especie de complicidad en la construcción de una idea de realidad que se vuelve aprisionante. ¿Se dice? Se vuelve aprisionante y que acaba modelando nuestras vidas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta los riesgos para hacer la gestión de la vida bajo las prioridades de la promoción de la salud. Entonces la vida se vuelve algo lleno de ansiedad. Además, porque la vida es móvil. O sea, ¿cuál es el límite? Claro que se vive mucho más tiempo, mas al mismo tiempo hay que consumir mucho más cosas en nuestro planeta mercancía, que creo que el nombre correcto de nuestro planeta, como he leído hoy, es el planeta mercancía. Claro que hay asteroides, melancolía, que pueden chocar con el planeta. Es una película que se llama Melancolía, de Lars von Trier, que hay un choque. Y como ahora estoy leyendo un libro acerca del fin del mundo, de la antropología del fin del mundo, bajo la perspectiva de los cambios climáticos, ¿no? Uh-huh. Y qué la salud pública tiene a ver con esto. Es una pregunta que estoy haciéndome. O solamente los ecologistas deben preocuparse, o hacer como el estrúpido del Trump, de no, no pasa nada, esto no hay evidencia, cuando la evidencia llegó a Florida hace un par de semanas. Entonces, sí, y son cambios que no hay como volver atrás. Entonces, por más agobiante, generador de angustias, yo creo que cabe pensar
Y hay importantes autores, por ejemplo, Bruno Latour y Isabel Stengers están produciendo mucho. Y he descubierto que ni en portugués ni en castellano se traducieron los libros de Isabel Stengers acerca de esta cuestión. Estaba otro día en el Ateneo para, ¿qué libros tenés? De, no hay. Ni en Brasil. Claro que puedo hacer una explicación persecutoria, pero ¿qué pasa? Y son libros fundamentales para discutir, por lo menos empezar a discutir, si hay sentido hacer esta discusión en el campo de la salud colectiva. Yo seguramente creo que sí. Aunque la gente diga que yo genero muchas angustias. Pero tengo que hacer algo con mis angustias, ¿no? Por lo menos compartirlas. Quizás disminuyan. El libro que estoy leyendo es de un antropólogo brasileño que es muy cercano a Latour. Incluso Latour hace la presentación del libro. En fin. Y el subtítulo. ¿Y cómo se llama el libro? El libro es, el autor, perdón. Es Viveiros de Castro. Ah, sí. Eduardo Viveiros de Castro. Y él hace un juego de palabras que es, hay un mundo por sobrevenir o por venir, que es un juego, creo que en castellano hace un juego, por venir. Sí, y es un estudio acerca de los miedos y los fines. No son los medios. Es acerca de los miedos y los fines. Y, en fin, me parece, he leído con mucho interés. Y voy a intentar discutir algo, si es posible. Sí, incluso haciendo una lectura de los indígenas y sus mitos. O sea, ¿cuáles son los mitos? Incluso los mitos científicos acerca de la posibilidad de final. Y como que recupera los mitos indígenas de una manera muy interesante, porque el problema de los indígenas son los humanos y sus propuestas de producción, de consumo, de generación de basura. Otro día salió una materia que los recursos hídricos están llenos de plástico microscópico, porque ellos van se degradando y el plástico deja de aparecer como una botella. Y sí, y al final uno bebe plástico. Entonces, para ellos, el problema son los humanos que tienen esta proposición del control de la naturaleza y se vuelve una, y es la idea de Isabel Stengers, de la irrupción de Gaia, o Gea, que es la diosa mitológica, y que Gaia se ha vuelto una cuestión, ¿qué hacer? Y ella, el problema es que ella trae de manera, al final, indiscutible, aunque haya gente que no acepte, que hay que hacer algo, hay que hacer algo. No se puede hacer de cuenta que no hay una reacción. O sea, es lo que llaman de antropoceno, que es cómo el antropos, el hombre, se ha vuelto algo que ha cambiado la geología. Hay marcas del hombre que ya son geológicas. Y por esto el antropos se vuelve obsceno. Claro. Para mí esta es una cuestión ahora fundamental. Y ahí creo, me parece, una cierta resistencia fuerte, porque este tema es muy, muy fuerte, muy agobiante, que
creo que el campo salud colectivero, yo creo que hay gente que ya debe estar pensando, pero yo creo que hay que pensar un poco más fuerza. ¿Podría que hay ya producción en el campo de salud colectivo? Creo que sí, me imagino que sí, pero todavía no he buscado, no he hecho ninguna búsqueda para saber. Me imagino que gente de la geografía, gente de la ecología, de salud y medio ambiente, creo que sí. Pero yo creo que eso hay que aparecer más. Yo creo que hay que discutir esto más. Y no la epidemiología contrafactual. Y creo que esto es un top issue. En realidad, este es el top issue. No el contrafactual o la modelaje. ¿Y qué lugar ves que tiene tu mirada crítica en este espacio de los top issues? Mira, con la edad yo he empezado a tener una diplopia. ¿Sabes lo que es una diplopia? Es una visión doble. Entonces necesito de gafas para mirar las cosas. Yo no sé qué importa mi mirada. Yo creo que las motivaciones son a veces misteriosas. Yo tengo alguna pulsión por ciertos temas que creo que da toda la razón a mi madre, que es, no sé si es alguna forma de exhibicionismo, pero hay temas que yo no sé explicar por qué me llaman la atención más que otros. Pero lo que me molesta en realidad es el vigor del conservadorismo actual, que es inesperado llegarmos al tercer milenio de una manera tan conservadora, moralista y precaria. Y no solamente para las clases, los grupos precarios. Creo que hay una precariedad casi institucional en relación a la manera de se mirar las cosas. Y no sé si el malestar que la gente en general lo siente y que en general las personas piensan que es su responsabilidad personal, es una manera de decir, mira, no es tu responsabilidad personal hacer la gerencia de este malestar. Este malestar es generado, producido, construido. Y creo que esta es una manera de intentar hacer las personas salir un poco de este lugar de chivos expiatorios. Porque hay una tendencia que yo intento trabajar de culpabilización de las víctimas. Y lo interesante es que la etimología de víctima son los animales expiatorios. La víctima es el animal que va a ser sacrificado. Y creo que esto es muy fuerte hoy. Y no solamente los indígenas, los excluidos, yo creo que en general, quitando las élites, estamos todos un poco en este lugar y el malestar se vuelve patología psíquica, la gente tomando antidepresivos, incluso yo me tomo unas pastillitas, porque, en fin, lo recomiendo. Aunque haya efectos colaterales, ¿no? Pero esta vida es pródiga en efectos colaterales, que creo que son los efectos principales. Sí o sí. Sí. Creo que hay que resistir, hay que subvertir, transgredir,
pero no perder su puesto de trabajo. O sea, tengo que terminar con el cinismo ético. Un cinismo ético porque lo que hacen con la gente, con nosotros, es muy cínico. Y creo que una de las maneras de resistir es bajo una posición de cinismo ético, aunque esto sea un oxímoro, o sea, una idea contradictoria. Pero tenemos todo el tiempo la obligación de hacer una gestión de paradojas, de contradicciones. Por lo menos hay que saber que hay situaciones que no va a ser resuelto con estrategias de gestión que no piensen en el cinismo. Si es que es posible haber fórmulas cínicas de gestión. En realidad, casi todas lo son. Y en este sentido hay que saber que estas fórmulas solamente funcionan, si es que funcionan, poquito, y las víctimas ya están definidas por sus culpas de no aprender a ser atendidas por la gestión. Es culpa de las personas, en general, incluso de los gestores o de las personas que están bajo los gestores. O sea, hay que también desculpabilizar un poco el contexto, si es que es posible.